Este programa es patrocinado en parte por la firma de abogados de inmigración del señor Pablo Hurtado, donde juntos se pueden buscar soluciones. Prestige Dental and Laser Care, construyendo sonrisas. The Phone Store USA, su dealer autorizado de Metro PCS en Naples. Y 365 Cuts, un concepto nuevo en barbería. Bienvenidos a su programa Agarrando el Toro por los Cuernos. Bienvenidos a su programa Agarrando el Toro por los Cuernos esta semana. ¿Pero qué es esto? Bueno. Este es el programa Agarrando el Toro por los Cuernos. Y bienvenido. Con ustedes les saluda Felipe Aguirre, Víctor Valdés y Paola Pérez. Y en esta semana, con información interesantísima, vamos a tener casos, por ejemplo, de María Alejandra Echeverría, que es una superviviente de cáncer. Pertenece a la fundación de Louis Hay, que nos va a dar información realmente importante de cómo sentirnos mejor, cómo superar. Mucha motivación, ¿verdad? Sí, muy interesante. Luego vamos a tener al abogado Pablo Hurtado. Pablo Hurtado. Que le va a responder preguntas, ¿verdad? A Silvia Gómez. Y va a presentarnos a su nueva abogada, la abogada Cristina de Pablo Hurtado Law Firm. Ok. La va a tener con nosotros. Y eso es algo nuevo que vamos a tener de anuncio. Así es, también. Va creciendo la firma de abogados con los mejores abogados del sudeste de la Florida. Así es. También vamos a tener a un periodista chileno. Pablo Flores. Pablo Flores, exactamente. Pablo Flores es un periodista famoso de la cadena de televisión Megavisión. Creo que es lo más grande que hay allí, o sí, uno de los más grandes. Uno de los canales más importantes. Más importante. Correcto. Que fue el primero que trabajó el caso de María Elvira Figueroa Alarcón. Fue el que hizo, la siguió hasta Turquía. Correcto, y fue el protagonista, o sea, fue el que filmó y el que hizo ese video donde sale toda la historia de ella que salió en la televisión. Tremendo sí. Trabajo periodístico verdad sí. Que lo tengo que felicitar, me quito el sombrero ante él, hizo un gran trabajo. Él ya ha anunciado que se va a unir a nosotros. Fundación Valdés. A la Fundación Valdés y a la campaña de Agarrando el Toro por los Cuernos para tratar de lograr esa entrevista a la cual tú vas a ir definitivamente, ya lo anunciaremos aquí formalmente. Bien, bueno, les recuerdo nuestros emails, se puede comunicar directamente con nosotros a Felipe, Víctor y Paola @agarrandoeltoroporloscuernos.com. O también si quieren mandar un email a la producción de nuestro programa es producción@agarrandoeltoroporloscuernos.com. Igualito si tienen denuncias también, por favor, comuníquese con denuncias@agarrandoeltoroporloscuernos.com. Es importantísimo que la gente se ponga a la par con nosotros. Sí, también les recuerdo nuestro número de teléfono que tienen aquí mismo en pantalla, el 239-417-5998. Pueden hacer sus llamadas, sus denuncias, pueden llamarnos por cualquier problema. Acuérdense ustedes que tienen su teléfono celular, cualquier situación que ustedes vean, grábenla, tómenle fotografía, envíenos esa información porque es importante para la comunidad que entiendan y cada vez nos eduquemos más de las situaciones que pueden ocurrir en la calle para que todos seamos partícipes de esta gran obra que es ayudarnos entre todos, ¿correcto? Sí. O si tienen algunas preguntas o sugerencias o quieren aparecer en el programa, también se pueden comunicar con nosotros. Así es. Así que con esta interesantísima información que les hemos brindado, pues les damos la más cordial bienvenida a su programa Agarrando el Toro por los Cuernos. No se vaya, que ya regresamos. Clínica Los Ángeles, conocida en el área de Naples por sus excelentes servicios médicos, donde usted cuenta con procedimientos ginecológicos, chequeos de migración y DOT, laboratorios, rayos X, electrocardiogramas y ultrasonidos en general. Ahora, con la nueva tecnología 3D, 4D para mujeres embarazadas. Recibimos pacientes con heridas, hacemos cirugías menores y para la comodidad de nuestros pacientes, tenemos servicio de farmacia. Hacemos procedimientos estéticos. También contamos con los servicios de la especialista en psiquiatría, la doctora Evelia Iglesias. Clínica Los Ángeles, su centro médico hispano. Martín Fierro, un lugar único y tradicional que tenés que conocer. Venite, probá las mejores carnes, empanadas y mariscos, así como también las típicas parrilladas argentinas cocinadas a nuestro propio estilo con la leña y al carbón. Martín Fierro, entre la Livingston y la Pine Ridge, un lugar familiar lleno de música y nostalgia. Hacé tu reservación al 239-300-4777. Te esperamos.
En Southwest Regional Medical Center, tu salud es lo primero. Nuestros pacientes reciben la mejor atención médica brindándoles un excelente servicio de laboratorio, electros, ultrasonido, rayos X, cirugías menores. Papá Nicolau, $30. Examen físico escolar, $20. Los jueves, masajes gratis. Hacemos exámenes de DOT. Y el último miércoles de cada mes, tu visita es completamente gratis. Southwest Regional Medical Center, donde tu salud es lo primero. Ahora más que nunca es importante que estés en contacto con tu familia. Y por eso, The Film Store USA, dealer autorizado de Metro PCS en Naples, te invita a la gran venta de otoño. Ven y aprovecha de las grandes ofertas y planes disponibles. Escoge entre nuestra gran variedad de teléfonos a los mejores precios del mercado. Y para tu conveniencia, contamos con 6 localidades en Naples para servirte mejor. Para más información, llámanos al teléfono 239-260-5469 o visítanos en internet en thefilmstoreusa.com. Conéctate ya. Bien, y muchas gracias por continuar con nosotros en su programa Agarrando el Toro por los Cuernos. Y ahora, Víctor, con una persona invitada a nuestro programa espectacular, María Alejandra. Ay, mucho gusto por estar aquí. Gracias por venir a nuestro programa. Bienvenida. No, gracias, María Alejandra, por la invitación. Tiene su licencia internacional a través de The Heal Your Life, de la Fundación de Hay House, basada en la filosofía de Louis Hay, ¿correcto? Correcto. Ella ha venido hoy a nuestro programa para explicarnos, para decirnos, para contarnos, para que usted como oyente se entere de cómo puede usted superar una enfermedad terminal, que es algo que, de lo cual nadie está exento, ¿verdad, Víctor? No. Y nosotros como miembros de la Fundación Valdés y ayuda con los temas de derechos humanos y civiles, pues es importante explicarle a todas las personas que nos ven y que nos escuchan un tema tan importante como este, porque, ¿verdad, María Alejandra? La gente cree o se echa a morir cuando recibe esa noticia, ¿verdad?, de que tienes una enfermedad. Ahora, cuéntanos un poquito brevemente tu historia, por favor. Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, estoy de verdad honrada por esta invitación y para contarles y darles mi testimonio de pues, lo que me ocurrió a mí hace 8 años atrás, cuando un gran día voy al médico y voy al médico por una razón totalmente a lo que yo estaba buscando. Simplemente fui a llevar a mi hija a que le vieran unas pepitas en la cara y uh-huh. resulta que la doctora me vio un lunar, se asustó y me mandaron a hacer una biopsia. Y bueno, y ahí empieza realmente el drama de mi vida, ¿no? Que es cuando uno realmente se da cuenta de que las cosas te pueden cambiar de un día para otro. En ese momento pues me diagnosticaron un melanoma maligno, invasivo. Realmente el nombre era espeluznante. Nada más el nombre asusta. Sí. Nada más que te digan eso ya quedas asustado. Sí, y ahí lo único que piensas es qué dejé de hacer, qué no hice, mis hijos, mi familia. Esto es un sueño, esto es un drama, esto es una pesadilla, esto no me está pasando a mí. Prácticamente empiezas a hacer como un calendario de los días que te quedan. Prácticamente. Sí, realmente. Y entonces ahí uno cae en un drama. Realmente en el comienzo del diagnóstico uno entra en un pánico, una depresión muy profunda, una victimización, porque empiezas a sentirte, bueno, ¿qué fue lo que yo hice para que esto me estuviera ocurriendo a mí? O sea, ¿por qué yo? Desde ese momento hasta el momento en que haces consciente de que, bueno, es mi responsabilidad. Tengo unos hijos, yo no me quiero morir. Empieza a aparecer herramientas alrededor de uno, bueno, bendiciones también, digamos así, y aparece el libro de Usted puede sanar su vida. O sea, hay mucha gente alrededor de uno, trata de ayudar y darle a uno. Sí, de motivarte, de darte toda la, ¿sabes? Pero no es lo mismo cuando uno realmente lo asimila, porque una cosa es que te lo digan y otra cosa es que tú lo asimiles realmente como algo que vas a hacer. Claro, y en ese momento cuando uno está en esto, te das cuenta, bueno, mira, si las emociones dieron lugar a esta enfermedad, es decir, que yo misma me la provoqué porque por ansiedad, por rabia, por situaciones de mi por vida durante los años de vida, miedo, queriendo convertir mi vida en lo que uno debe ser y no lo que realmente yo quería que fuera. En ese momento, esos instantes, dice, bueno, ven acá, yo tengo que ver qué hizo que eso se creara. Entonces, ¿cómo voy a hacer ahora para crear ahora la salud? Buscar herramientas para yo
a entrar en una realidad nueva que es, bueno, voy a cambiar mis pensamientos, tengo que cambiar a través de herramientas como motivaciones, actitud mental ante el, ante sí puedo sanar, o sea, sí se puede sanar y sí puedo sanarla yo. A través de mi cambio, de mi percepción de lo que yo tengo. Entonces, empezaron a ocurrir cosas en mi vida. Vinieron primero cambios de actitud en cuanto a de actitud, y empezaron a aparecer herramientas como usted puede sanar su vida, y la licencia en la que yo pues incurrí y empecé a hacer. Ayudarme a sanar yo a través de la ayuda de sanar a las otras personas. Bien, fíjense ustedes, importante comentario que con el caso de ella, que es extremo, una enfermedad terminal, también nos puede pasar a nosotros con un caso de los que nosotros vemos de personas con derechos civiles, humanos, con problemas, con la policía, con lo que sea. ¿Puedes salir de eso? Sí, puedes salir de eso. Y ya regresamos con más de esta interesante entrevista. Stitches by Walter, ofrecemos los mejores servicios de impresión digital y bordados a precios competitivos. Nos orgullece decir que nuestro trabajo es puntual y de calidad. Nos especializamos en bordado y producimos gran variedad de material promocional, como gorras, playeras, viseras y mucho más. Stitches by Walter, localizados convenientemente en Fort Myers, Florida, en el Edison Mall. Para más información, llámanos al 239-277-1752. Yeah. 365 Cuts, un nuevo concepto en barbería que ofrece cortes para niños, adultos, diseños, cejas, bigote, faciales, shampoo y mucho más. Aprovecha los especiales de la semana. Corte para niños, $8 todo el día. Lunes mágicos para niños, $10. Y martes, $12. 365 Cuts. Llámanos al teléfono 221-7415 o visítanos en la 25091 Fairwood Drive, suite número 7, en Bonita Springs. Una sonrisa radiante solo se logra con prestigio y experiencia. En Prestige Dental y Laser Care puedes obtenerla. Contamos con la más moderna y avanzada tecnología para lograr un tratamiento rápido, cómodo y efectivo. Ofrecemos servicios de cosmetología, raíces invisibles, implantes, tratamientos de canales, coronas, dentaduras, extracciones y limpiezas. Se aceptan todos los seguros dentales y hay planes de financiamiento, acomodándonos así a tus necesidades y presupuesto. Prestige Dental y Laser Care, construyendo sonrisas. Para disfrutar las delicias del mar, Capitán Marcos Seafood and More. Tiene usted que visitar Capitán Marcos Seafood and More, con un extenso y variado menú de mariscos como rueda de serrucho frita, enchilado de camarones, enchilado de langostas, langosta a la parrilla, pescado entero frito, filete de tuna, filete de pargo y más. Y claro, todo eso sin olvidar nuestro lado cubano. Capitán Marcos Seafood and More. Nuestro servicio le hará sentir ¡qué rico! Que está en su casa. Rosa Beauty Salon. Contamos con estilistas profesionales ofreciendo cortes para hombres y mujeres. Hacemos estilos, color, highlights, permanentes, depilado con cera, faciales, maquillaje regular y permanente, alisado con proteína, planchado de cejas y rizado de pestañas. Nos especializamos en queratina. También ofrecemos masajes, manicure, uñas acrílicas y pedicure. Haga su cita de inmediato llamando al 239-777-4092. Restaurante Costa Verde, lo mejor de la comida auténtica peruana. 4859 Golden Gate Parkway, al costado del Winn-Dixie. Ceviches, causa, jalea mixta, lomo saltado, anticucho, seco la norteña. Comida fresca, cocinada a la orden. Costa Verde, un pedacito de Perú en Naples. Y para sus eventos o fiestas privadas, llámenos 239-304-9270. Costa Verde. ¡Los esperamos! Bien, gracias por continuar con nosotros y con esta interesantísima entrevista a María Alejandra Echeverría sobre su caso. María Alejandra, hay algo que me llama la atención. Yo entiendo que has pasado por un proceso. Ese proceso ha sido completamente depresivo. Después viene la etapa donde uno se une, a, por ejemplo, en tu caso, a la organización de Luisa Hay, donde dice sana tu vida. Pero vamos al punto. Vamos a suponer todas esas personas que en este momento están pasando por un caso trágico, porque están en la cárcel, tienen problemas familiares, hay problemas en el trabajo, no tienen dinero, etc. ¿Qué recomendaciones le darías tú, bajo el punto de vista de lo que tú has pasado, que ha sido extremo, ¿verdad, Víctor? Porque en realidad pasar por una enfermedad terminal es extremo, y superarla todavía más extremo. ¿Qué recomendaciones le das tú a las personas que nos están viendo?
Bueno, para mí lo más importante y como testimonio es que saber que lo que ocurrió ayer puede ser totalmente diferente hoy. O sea, creo una realidad a partir de este día. O sea, todo lo que yo puedo liberar todo mi pasado, perdonar todo mi pasado y empezar una nueva vida el día de hoy. O sea, hoy yo puedo decidir y elegir tener un trabajo nuevo, tener mejores relaciones con mis hijos, comer adecuadamente, respirar y darme cuenta de todas las cosas maravillosas que tengo, hacer consciente de las cosas positivas y liberar todas aquellas cosas que no me convienen. Eso, para mí, lo más importante es hacerte consciente de amarte a ti mismo, aceptarte y aprobarte a lo que viniste aquí a este mundo, que es servir y amar. Y eso es una de las cosas que a mí me ha servido como una transformación en mi vida. Hoy en día yo me nutro sirviendo, me nutro compartiendo el testimonio de que a través de una afirmación, a través de una visualización positiva, a través de ver cambios que pueden ser a nivel físico, porque inclusive si yo me levanto motivada y hago ejercicio todos los días, mi cuerpo va a cambiar. Si yo como cosas nutritivas, obviamente yo voy a estar bien. Si yo le digo a las personas cosas armoniosas y me levanto con una actitud positiva y a todas las personas las trato con amor y con cariño, voy a recibir exactamente lo mismo. Creando una realidad y todos los días yo puedo hacer algo distinto en función de lo positivo. Y el cáncer, ya prácticamente en mi vida, le doy las gracias. Le doy gracias a ti porque definitivamente eso me dio la oportunidad de ser una nueva persona y de aparte, me nutro todos los días porque yo sé que yo puedo ayudar a otras personas a sanar también su vida. Así es, o sea que a través del amor como herramienta fundamental es que nosotros podemos conseguir, en resumen, lo que está explicando. Víctor, tú también has estado en ese caso, también te han diagnosticado cáncer en algún momento. Sí, muchas personas no lo saben, pero yo tuve el cáncer de la piel, según mi médico. Si tenía que escoger un tipo de cáncer, obligadamente el que debía de escoger era el que tenía, o sea, ese que era el más benigno. Pero de todas maneras me asustó. Por supuesto. Me lo extirparon y aquí estoy. Nunca hablo de eso porque para mí ya es un tema, aunque me hago un análisis todos los años y doy negativo, pero este caso es maravilloso verla a ella. Ella le dio gracias a su cáncer porque conoció muchas cosas. Y yo le doy gracias a su cáncer porque la conocimos a ella. Y porque ha venido para acá. Algo positivo así para la es, comunidad. Por supuesto, a compartir esta información. Sí. Para todas las personas que creen que es fin de mundo, o sea, si ustedes creen que el problema que ustedes tienen es grave, esperen a tener uno como ese para que ustedes vean lo que realmente es importante, la salud. Y una vez que uno supera un problema de salud tan impresionante como eso, mira, no hay límite. Yo creo que se acabó el límite. Sí, se acabó el límite. Ya no hay nada que te pueda detener. Yo me imagino que tú te sientes que no hay nada que te pueda detener. No. Y ver cómo, con todo amor, le brinda todo esto a la comunidad, a nuestros semejantes. Sí, porque además pertenece a la fundación de Luisa Hay. Y aparte no es eso, sino que mi vida ahora, prácticamente mi vida, lo que más me motiva, lo que más me hace sentir feliz es compartir, es dar herramientas, vivir en amor. Y eso es como un contagio, eso es como un virus, porque a medida que uno, es viral. Porque si tú estás con gente que es positiva y le impregnas un poquito de positivismo, eso es así como estás creando una nueva realidad y la realidad se expande, entonces tienes más amigos, más así gente. Es. Bueno, gracias a ti, Felipe, o sea, nos conocimos por teléfono y hoy en día estoy sentada aquí con un hombre extraordinario, contigo, experimentando un sueño, porque también me encantaba claro. Estar aquí. Entonces, es perfecto, todo es perfecto. Bien, gracias María Alejandra por venir a nuestro programa, por tenerte acá. Ha sido de verdad un verdadero placer. Esperamos que no sea la última vez. Y siempre, ¿verdad, Víctor? Entregando buenas noticias también para nuestra comunidad con este caso tan impresionante. Gracias por estar con nosotros. Volvemos en un momento. Hola, soy Pablo Hurtado y somos tus abogados de inmigración. ¿Tiene usted un ser querido, un conocido que está bajo un ICE hold o detención de inmigración por manejar sin licencia, DUI o cualquier otro delito menor? Las decisiones que tomes hoy pueden afectar tu futuro y el de tu familia. Llámame. Posiblemente podemos parar tu deportación
conseguir tu permiso de trabajo, licencia de conducir y hasta lograr tu residencia. Recuerde que juntos podemos buscar soluciones. En Southwest Regional Medical Center, tu salud es lo primero. Nuestros pacientes reciben la mejor atención médica brindándoles un excelente servicio de laboratorio, electros, ultrasonido, rayos X, cirugías menores. Papá Nicolau, $30. Examen físico escolar, $20. Los jueves, masajes gratis. Hacemos exámenes de DOT. Y el último miércoles de cada mes, tu visita es completamente gratis. Southwest Regional Medical Center, donde tu salud es lo primero. Cuando de piedra natural y cuarzo se trate, ven a International Marble. Ya sean fabricados o restaurados, nuestros diseños y trabajos son profesionalmente elaborados al gusto del cliente. Nuestra experiencia de más de 13 años es nuestra mejor garantía. Nuestros precios competitivos no afectan la elegancia y la calidad de nuestro trabajo. Escoge entre nuestra amplia variedad de materiales. Visítanos en el 16175 de la Old 41 en Fort Myers o llámanos al teléfono 239-466-9066. Delphi's Salón. Ubicados en el 4865 Golden Gate Parkway, en el Winn-Dixie Plaza. Orgullosamente dominicanos. Delphi's Salón, ahora bajo nueva administración, con un personal altamente calificado, que le hará sentir y verse diferente. Delphi's Salón, en un ambiente acogedor y profesional, ellos le ofrecen los servicios que usted necesita. Delphi's Salón, donde usted se siente y se ve diferente. Gracias por estar con nosotros nuevamente en su programa Agarrando el Toro por los Cuernos. Hoy nos visita una vez más Silvia Gómez. Silvia, gracias por venir a tu programa, a este tu programa. Gracias. Silvia estuvo con nosotros la semana pasada con el caso de maltrato en las empresas. Y la verdad es que fue bastante difícil ese momento de explicar. Bueno, me imagino cómo debe haber sido la realidad, el caso en el momento que te pasó. Lo explicamos la semana pasada. Pero esta semana, como dijimos, fuimos a la Comandancia de Policía hacer la denuncia de ese caso tan importante con la Fundación Valdés y con Agarrando el Toro por los Cuernos. Víctor, tú que estuviste ahí y Silvia que también estuvo ahí, ¿me puedes contar un poco qué fue lo que pasó? Bueno, brevemente, llegamos ahí a presentar la denuncia. Los dos primeros oficiales fueron encantadores, respetuosos, una de ellas que hablaba español y todo fue bien hasta que llamaron a una tercera persona oficial que viniera a llenar las declaraciones de ella. Por el español, ¿verdad? Por el español. Idioma. Es demasiado largo para contarlo en un solo segmento. Fue irrespetuoso, fue de esa gente que terminan casi seguro violentándote. Yo le dije ya que lo voy a acusar y estoy en ese proceso de acusarlo de mala conducta policiaca porque fue irrespetuoso, fue algo que de verdad que tenemos que ponerle un stop. ¿Cómo viste tú eso? ¿Por qué puede llegar un oficial a una oficina, ayudar a una persona donde le pidieron su apoyo, su ayuda, y llega con una actitud agresiva, soberbia, arrogante? ¿Qué sorpresa te llevaste? Realmente fue muy, muy mal la sorpresa. Realmente que sí, puso mucha prepotencia. O sea, imagínense ustedes que una persona que fue abusada en su trabajo, maltratada, llega a hacer una denuncia en la policía y el mismo policía también te vuelve a tratar mal, también te vuelve abuso a gritar. Abuso verbal, de verdad que fue eso, un abuso verbal hacia ella y hacia mí. Porque evidentemente estaban los dos estaban en la oficina. ¿Y qué dijeron los otros oficiales que estaban ahí? Bueno, automáticamente se aíslan. Muy personalmente, la oficial que hablaba español después no lo presenció, pero cuando yo le expliqué todo y le dije que estaba grabado, porque hay un video allí que lo estoy pidiendo bajo el artículo 119 de Florida Statute, estoy pidiendo ese video, hay que dármelo. Y ella me dijo, es lamentable que pasemos con estas cosas, esas cosas son las que nos ponen a mal ante la comunidad. Eso fue lo que ella me dijo. Es decir, que todo lo que se había avanzado con esos dos oficiales quedó en un retraso. Ahora, ¿cómo están esos documentos? ¿Terminaron de llenarlos? ¿Qué pasó? Porque después que viene el oficial y lo regaña y tú sabes, los afronta y les dice cosas verbales que tal vez ustedes más bien se quedaron así como que boca abierta, ¿verdad? Así como que, ¿qué fue lo que pasó aquí? ¿Qué pasó? ¿Se llenaron los documentos? ¿No se llenaron los documentos? No se llenaron los documentos. Es más, allí salimos casi a las 8 de la noche de allí. Tuvimos 6 o 7 horas allí.
porque entonces hubo que ir a buscar a alguien que a lo mejor estaba en su casa o estaba en otro lugar y traerlo. Ya ese oficial, aunque no vamos a decir que fue irrespetuoso, pero sí fue poco cortés, también hablaba español y ya se le vio como que... Obligado, fue para allá obligado, regañado. Como diciendo, ¿y esta gente ahora de dónde salen? Bueno, de verdad es que pasamos una tarde. O sea, que ustedes estuvieron 6 horas para hacer una denuncia que finalmente la hicieron. Bueno, le dieron los documentos a ella. Ella tiene que llenarlo y tenemos que llevar, ella los tiene que llevar. Tal vez yo pueda ayudarla, no sé. Pero sí tiene que definitivamente llevarlo, ya nada más que llenarlos y presentarlos. O sea, que en resumen, ustedes fueron a la comandancia de policía, estuvieron 6 horas ahí y lo único que obtuvieron fueron los documentos que tienen que llenar, el procedimiento que tienen que hacer. Y listo. O sea, solamente les explicaron, le dieron la planilla y le dijeron chao, hasta luego. Eso fue lo que exactamente hicieron. Y estuvieron 6 horas para hacer eso. ¿Dónde fue eso, Víctor? Eso fue en la jefatura principal de la comandancia del alguacil del condado Lee. Muy famoso por los abusos y descortesías contra los hispanos. Bueno, evidentemente aquí ya quedó en evidencia, ¿correcto? Sí. Y además quedó en evidencia porque fue con Víctor Valdés, de la Fundación Valdés, que se dedica a ayudar a las personas que tienen ese problema. Y fue víctima, De una violación. De una violación. Y posiblemente haya videos que los vamos a presentar aquí, si no los dan, que tienen que dárnoslo, pero si existen, los vamos a presentar aquí bien en nuestro programa. Cuando volvamos, las preguntas que le tiene que hacer Silvia Gómez al abogado Pablo Hurtado con respecto a su caso, a su denuncia y a lo que significa ser maltratado en las empresas. No se vaya, ya volvemos. Para disfrutar las delicias del mar, Capitán Marcos Seafood and More. Tiene usted que visitar Capitán Marcos Seafood and More, con un extenso y variado menú de mariscos como rueda de serrucho frita, enchilado de camarones, enchilado de langostas, langosta a la parrilla, pescado entero frito, filete de tuna, filete de pargo y más. Y claro, todo eso sin olvidar nuestro lado cubano. Capitán Marcos Seafood and More. Nuestro servicio le hará sentir ¡qué rico! Que está en su casa. Una sonrisa radiante solo se logra con prestigio y experiencia. En Prestige Dental y Laser Care puedes obtenerla. Contamos con la más moderna y avanzada tecnología para lograr un tratamiento rápido, cómodo y efectivo. Ofrecemos servicios de cosmetología, raíces invisibles, implantes, tratamiento de canales, coronas, dentaduras, extracciones y limpiezas. Se aceptan todos los seguros dentales y hay planes de financiamiento acomodándonos así a tus necesidades y presupuesto. Prestige Dental y Laser Care, construyendo sonrisas. Celebrar, yeah. 365 Cuts, un nuevo concepto en barbería que ofrece cortes para niños, adultos, diseños, cejas, bigote, faciales, shampoo y mucho más. Aprovecha los especiales de la semana. Corte para niños, $8 todo el día. Lunes mágicos para niños, $10 y martes, $12. 365 Cuts. Llámanos al teléfono 221-7415 o visítanos en la 25091 Burnwood Drive, suite número 7 en Bonitas. Stitches by Walter, ofrecemos los mejores servicios de impresión digital y bordados a precios competitivos. Nos orgullece decir que nuestro trabajo es puntual y de calidad. Nos especializamos en bordado y producimos gran variedad de material promocional, como gorras, playeras, viseras y mucho más. Stitches by Walter, localizados convenientemente en Fort Myers, Florida, en el Edison Mall. Para más información, llámanos al 239-277-1752. Gracias por continuar con nosotros y seguimos entonces con este caso de Silvia Gómez, que nos ha llamado muchísimo la atención, que la hemos seguido durante la semana, hemos ido con ella al departamento de policía a hacer la denuncia. Silvia, ¿cómo crees tú que ha pasado ese proceso? Porque estuvieron 6 horas, estuvieron tratando de llenar unos documentos que nunca se llenaron. ¿Tú crees que ese departamento de policía lo que hizo fue ayudarte, acelerar el proceso, te entorpeció? ¿Qué crees tú? No, al contrario, me entorpeció porque no, cuando yo pregunté qué era lo que, si ya, porque sí es, ellos escribieron, pero no más así. ¿Como en una libreta haciendo? En una libreta nomás, ajá. Entonces de ahí me dijo el oficial, yo le dije cuando ya él me tomó la declaración y ahora que síguele. Entonces él me dijo, no, pues ¿qué es lo que tú quieres ahora, Mel?
Entonces, pues levantar la denuncia formal contra ella, le digo. Entonces de ahí me dice, pero tú sabes que ella te puede acusar, me dijo. ¿Y de qué? Le digo yo así. Pues no sé, me dice, ella te puede acusar a ti. Entonces, pero no, yo no he hecho nada, ni siquiera la he tocado a ella, le digo yo. Ella fue, yo soy víctima, no ella de mí, yo soy la víctima, le digo. Pero siento que sí, como que ellos no le pusieron... O sea, que al tratar de hacer una declaración, al tú ser la víctima, al haber sido golpeada de tu trabajo, vas al departamento de policía, no recibes la ayuda, recibes un entorpecimiento del proceso y además una especie de amenaza, Víctor, digo yo, como que mira, ¿para qué vas a hacer esta denuncia? Víctor, ¿cómo se explica esto? Mi opinión, es muy difícil de decirlo, pero mi opinión, alegadamente ellos han estado entorpeciendo desde la primera vez que el policía fue y no le tomó las declaraciones a ella, desde que no llevaron un traductor, a la segunda vez que apareció el tal López, oficial López, déspota, incluso contra mí, hasta este último que llegó, que creo que es Eddie. Al final yo voy a tener todos esos documentos porque lo voy a... Todos los nombres y todo organizado. Exactamente. ¿Sí? Este tal Eddie, creo que se llama, me parece, no me dejó entrar. Ya él fue así. No, manténgase aquí. Distinto a como había sido la oficial anterior, que había sido tan amable. Ya entonces ella la trata de intimidar, de que si tú haces esta declaración van a ir contra ti. No le estaba mirando sus derechos. No, no. Era como intimidando, era como una maquinaria trabajando a favor de la gente abusadora. O sea que ahora Silvia tiene dos temores. ¿Qué va a pasar con sus expatrones si es que te van a hacer algo? ¿Y si la misma policía te va a ayudar o no te va a ayudar? No, incluso fíjate que cuando él me estaba tomando la declaración, me dijo, ¿y a ti quién te dijo que tú tienes derecho? Entonces yo le dije que yo había recibido una charla sobre eso. Y él me dijo, es que no es un derecho. O sea que me dio a entender como que fuera, como que es... ¿Cómo le llaman acá? Sí, como que no es uno no tiene derecho, sino que es como que es algo, ni siquiera es una obligación. Ajá, que tú obligación. No puedes decir nada de esto porque tú no tienes derecho a hablar de esto. Ajá, sí, eso fue. Entonces le dije, ¿cómo que no? Le dije yo así. Es cierto que yo soy migrante, pero yo tengo derecho, le dije. Entonces él me dijo, me dijo así. Fue cuando entonces me dijo, entonces el caso se va a llevar para allá, para Bonitas. Ajá. Pero además, recuerdo que tú me dijiste cuando saliste de allí que te dijo, pero ella puede acusarte a ti. Sí, así me dijo. O sea, tratando de virar la víctima en acusada. Correcto. Y yo le digo, ¿cómo me va a acusar ella a mí? Si aquí la víctima soy yo, no es ella. Yo a ella ni siquiera la he tocado. Ella fue la que me tocó a mí. Yo no, ni siquiera la he tocado a ella. O sea, Silvia... Estoy tratando de entender porque la verdad es que no me entra en la cabeza cómo es posible que un policía te amenace, te diga y te trate de cambiar la posición virtualmente de lo que tú hagas para que no hagas nada. ¿Será que ellos no quieren trabajar, Víctor? No quieren ir contra el empleador blanco. ¿Y eso que iba Víctor? ¿Te imaginas? ¿Y eso que iba Víctor? Sí, Víctor. Sí, si no se mira está presa allí. Uh-huh. Bien, bueno, no se retiren porque seguimos con más de este interesante caso. Ya volvemos. Ahora más que nunca es importante que estés en contacto con tu familia. Y por eso, The Food Store USA, dealer autorizado de Metro PCS en Naples, te invita a la gran venta de otoño. Ven y aprovecha de las grandes ofertas y planes disponibles. Escoge entre nuestra gran variedad de teléfonos a los mejores precios del mercado. Y para tu conveniencia, contamos con 6 localidades en Naples para servirte mejor. Para más información, llámanos al teléfono 239-260-5469 o visítanos en internet en thefoodstoreusa.com. Conéctate ya. Martín Fierro, un lugar único y tradicional que tenés que conocer. Venite, probá las mejores carnes, empanadas y mariscos, así como también las típicas parrilladas argentinas cocinadas a nuestro propio estilo, con la leña y al carbón. Martín Fierro, entre la Livingston y la Pine Ridge, un lugar familiar lleno de música y nostalgia. Hacé tu reservación al 239-300-4777. Te esperamos.
Restaurante Costa Verde, lo mejor de la comida auténtica peruana. 4859 Golden Gate Parkway, al costado del Winn-Dixie. Ceviches, causa, jalea mixta, lomo saltado, anticucho, seco a la norteña. Comida fresca, cocinada a la orden. Costa Verde, un pedacito de Perú en Naples. Y para sus eventos o fiestas privadas, llámenos 239-304-9270. Costa Verde. ¡Los esperamos! Clínica Los Ángeles, conocida en el área de Naples por sus excelentes servicios médicos, donde usted cuenta con procedimientos ginecológicos, chequeos de migración y DOT, laboratorios, rayos X, electrocardiogramas y ultrasonidos en general. Ahora, con la nueva tecnología 3D, 4D para mujeres embarazadas. Recibimos pacientes con heridas, hacemos cirugías menores y para la comodidad de nuestros pacientes, tenemos servicio de farmacia. Hacemos procedimientos estéticos. También contamos con los servicios de la especialista en psiquiatría, la doctora Evelia Iglesias. Clínica Los Ángeles, su centro médico hispano. Una sonrisa radiante solo se logra con prestigio y experiencia. En Prestige Dental y Laser Care puedes obtenerla. Contamos con la más moderna y avanzada tecnología para lograr un tratamiento rápido, cómodo y efectivo. Ofrecemos servicios de cosmetología, raíces invisibles, implantes, tratamientos de canales, coronas, dentaduras, extracciones y limpiezas. Se aceptan todos los seguros dentales y hay planes de financiamiento acomodándonos así a tus necesidades y presupuesto. Prestige Dental y Laser Care, construyendo sonrisas. Hola, soy Pablo Hurtado y somos tus abogados de inmigración. ¿Tiene usted un ser querido o un conocido que está bajo un ICE hold o detención de inmigración por manejar sin licencia, DUI o cualquier otro delito menor? Las decisiones que tomes hoy pueden afectar tu futuro y el de tu familia. Llámame. Posiblemente podemos parar tu deportación, conseguir tu permiso de trabajo, licencia de conducir y hasta lograr tu residencia. Recuerde que juntos podemos buscar soluciones. Bien, y gracias por continuar con nosotros en este caso tan interesante de Silvia Gómez. Ya está con nosotros el abogado Pablo Hurtado. Abogado, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a la abogada Cristina también. Bienvenidos ambos a nuestro programa. Sí, por supuesto. Bienvenido a su programa. No, mi placer y honor y privilegio siempre estar con usted, señor Víctor, y también con los televidentes que siguen mirándonos y escuchando las historias de personas que están en la comunidad y que necesitan esa ayuda del programa. Gracias por invitarme. Abogado, teniendo en cuenta el maltrato que ha sufrido Silvia, teniendo en cuenta lo que ha sucedido en la estación de policía con las amenazas que ha recibido, ¿es ella elegible para obtener una visa de víctima de maltrato o de violencia? Bueno, señor Víctor, aquí el problema es que todavía no hay un caso criminal que se ha podido detallar en lo que se llama un booking report. Hacer una demanda simplemente en el departamento de víctimas, más que seguro no va a ser suficiente para que el mismo departamento de policía firme diciendo que esta señora fue víctima de violencia en su trabajo. Ahora, me parece a mí, y esto no es mi enfoque como práctica de derechos, de violaciones de derechos constitucionales, y para hacer un paréntesis, sí me parece que es muy importante que ella vaya y hable con un abogado que se enfoca en esa área de práctica de violaciones de derechos constitucionales, porque lo que me ha contado que sucedió ahí es lo que se llama en inglés shocks the conscience, hace un shock a la conciencia de cualquier persona razonable cuando escucha que la misma policía le estaba diciendo que no tenía derecho ni de hacer una demanda porque no tiene papeles en este país. La Constitución protege a todas personas que se encuentran dentro de las fronteras de este país, no solamente a ciudadanos americanos, no solamente a personas con visas o residentes, a toda persona. No tiene nada que ver el estatus legal de una persona para que reciba la protección de la Constitución y especialmente recibir la protección de la policía que está encargados de proteger a la comunidad entera, no solamente a los ciudadanos americanos, sino a la comunidad entera. Entonces, definitivamente, ella debe buscar esa ayuda y esa asesoría. Pero en el aspecto inmigratorio, cuando nos enfrentamos con una agencia policíaca que no quiere cooperar con una víctima y firmar los documentos diciendo que sí fue víctima y que sí cooperó con la policía, muchas veces vamos directamente a la fiscalía. Y la fiscalía muchas veces está dispuesto de cooperar y firmar cuando hay suficientes pruebas que sí fue víctima y que ella sí cooperó.
Entonces, eso es lo que hiciéramos en el caso de ella. Ahora entiendo que parece que tiene otro caso totalmente separado, ama, por ser víctima de violencia doméstica. Y también en ese mismo caso, sí, ella llamó a la policía, sí, lo acusó a su pareja por hacer violencia doméstica y cooperó con la policía en la acusación de él. Entonces, es un caso bueno y sería elegible para presentar a la fiscalía pidiéndoles que ellos firmen y la pidan a ella por ser víctima de un crimen violento y por cooperar con la fiscalía en la acusación de este criminal, ¿no? Entonces, es importante que ella busque un abogado preparado para hacer una petición de una visa U. Bien, muchas gracias, abogado, por su respuesta, como siempre, tan preciso y tan directo en su respuesta. Bueno, ya sabemos entonces cuál sería más o menos la situación de Silvia. Silvia, muchas gracias por haber estado con nosotros. Te agradecemos grandemente tu presencia, por este caso tan impresionante, por darnos la oportunidad de que todos nosotros aprendamos de este caso y sepamos valorar para nuestros derechos, sepamos entender nuestros derechos. Y no solo eso, yo tengo que darle las gracias a ella porque de pasar a ayudarla yo, ahora ella está ayudándome a mí, sirviéndome de testigo en lo que ella presenció del bestia aquel como me ofendió. Así es. Así que bueno, todos estamos relacionados, ¿verdad? De alguna manera u otra. Y todos necesitamos de todos los demás. Por eso es que siempre decimos que tenemos que portarnos bien. Abogado, por favor, quédese con nosotros porque le tenemos unas preguntas importantísimas y vamos a discutir sobre nuestros proyectos futuros y cómo podemos ayudar a la comunidad. Y usted, amigo televidente, no se retire que ya volvemos con más de estas preguntas tan interesantes al abogado y de estos casos que la verdad es que siempre nos dejan así sin habla. Ya regresamos. Celebrar, yeah. 365 Cuts, un nuevo concepto en barbería que ofrece cortes para niños, adultos, diseños, cejas, bigote, faciales, shampoo y mucho más. Aprovecha los especiales de la semana. Corte para niños, $8 todo el día. Lunes mágicos para niños, $10 y martes, $12. 365 Cuts. Llámanos al teléfono 221-7415 o visítanos en la 25091 Burnwood Drive, suite número 7 en Bonita Springs. Hola, soy Pablo Hurtado y somos tus abogados de inmigración. ¿Tiene usted un ser querido o un conocido que está bajo un ICE hold o detención de inmigración por manejar sin licencia, DUI o cualquier otro delito menor? Las decisiones que tomes hoy pueden afectar tu futuro y el de tu familia. Llámame. Posiblemente podemos parar tu deportación, conseguir tu permiso de trabajo, licencia de conducir y hasta lograr tu residencia. Recuerde que juntos podemos buscar soluciones. Delphi's Salón, ubicados en el 4865 Golden Gate Parkway, en el Winn-Dixie Plaza, orgullosamente dominicanos. Delphi's Salón, ahora bajo nueva administración, con un personal altamente calificado, que le hará sentir verse diferente. Delphi's Salón, en un ambiente acogedor y profesional, ellos le ofrecen los servicios que usted necesita. Delphi's Salón, donde usted se siente y se ve diferente. Bien, y gracias por continuar con nosotros y gracias también a usted, abogado Pablo Hurtado, por continuar con nosotros. Sabemos lo importante de su valioso tiempo y en realidad, bueno, estarnos esperando, Víctor. Pero ahora, además, abogado, tenemos muchos proyectos para esta nueva etapa que nos viene, porque además nos hacen muchas preguntas en la calle, ¿verdad, Víctor? Nos paran. Constantemente, porque muchos piensan que yo soy abogado. No, abogado es Pablo Hurtado. Así es. Siempre lo digo. Y además por email, recibimos mucha información por email. Y la verdad es que queremos saber dos cositas. Primero, presentar a la abogada Cristina, que sabemos que usted ha elegido a esa abogada para ayudarnos en los casos más directamente, para tener más su apoyo, para poder contestar las preguntas más rápidamente. ¿Correcto, Víctor? Sí, queremos que usted la presente para nosotros tener el honor. Así es. De llevarle a toda la comunidad la presencia de esta abogada que tenemos entendido que es muy profesional, muy inteligente y además ahora cuando la vean van a ver que es muy bonita. Sí, y la segunda pregunta, abogado Pablo Hurtado, es simplemente saber ¿cómo nos vamos a comprometer? Usted con su bufé, que sabemos que está creciendo, que es un excelente servicio a la comunidad, aquí con nosotros en Agarrando el Toro por los Cuernos, a ver si nos vamos a comprometer cada 15 días, tener la abogada, por lo menos en Skype, que venga para el estudio, por supuesto, invitada de honor. Y bueno, saber en qué condiciones nos vamos a comunicar
con la comunidad a través de su personal, a través de Cristina, a través de sus comentarios. Y, desde luego, y que no nos falte él también de vez en cuando. Por supuesto. Lo necesitamos. Ya es una costumbre ya. Así es. Bueno, aquí ya con mucho orgullo les presento a la nueva abogada del bufete aquí de mi oficina de abogados de inmigración, a la señorita Cristina Nieves. Entonces, ha estado con nosotros ya un tiempito, unos meses, y cada día está, o sea, dándole duro aquí a los oficiales de inmigración. Ya la conocen, ya sabe que pelea, que le gusta alegar, y así por eso que la ha tomado para ser parte del bufete. Además de eso, muy profesional, trabaja muy duro, le importa, tiene mucha pasión por la inmigración, y eso es lo que buscamos aquí en la oficina. Entonces, muy contento aquí de presentar a la abogada Cristina Nieves. Gracias, Pablo, es un placer trabajar contigo. No, yo sé que eso es verdad, pero además de eso, no, dando un poquito de relajo, pero Cristina, entonces aquí para presentarte a la comunidad de Collier y Lee County, aquí que miran el programa, los televidentes, hablamos un poquito anterior en el caso de la visa U, pero ¿por qué no nos da a entender a todos qué exactamente es una visa U? Una visa U es un recurso inmigratorio que se puede sacar si una persona ha sido una víctima de un crimen de violencia. Exactamente. ¿Y qué es lo que uno tiene que probar para poder obtener la visa U? Sí, tienen que probar que ha sido víctima de un crimen de violencia y también tienen que probar que han cooperado con los fiscales en las leyes de los Estados Unidos. Ahora, ¿qué quiere decir cooperar? Si alguien, digamos, llama a la policía y acusa a alguien, sea de cualquier cosa, sea de violencia doméstica, un asalto, un robo, lo que sea, pero después no se presenta a la corte cuando ya le toca presentar delante del juez, o sea, la acusación, ¿esa persona todavía es elegible para la visa U? Bueno, es posible que ellos todavía cualifican por la visa U. Nosotros tenemos clientes que eso les ha pasado, pero ellos tienen que hablar con un abogado y traer todas las pruebas, todas las evidencias que ellos intentaron cooperar con las leyes. O sea, ¿alguna vez entendemos que las personas por miedo o por diferentes razones no se presentan a la corte? Pero si hay alguna otra evidencia demostrando que sí, ellos cooperaron, entonces a lo mejor todavía son elegibles. Pero el punto es súper importante que cuando haya un citatorio a la corte, que se presenten, porque eso va a clarificar si ellos sí son elegibles. Y es importante cooperar y participar en ese proceso, aunque es difícil, es importante hacerlo, ¿no? Esa ley está aquí para animar a las personas que llamen y participen cuando han sido víctimas, porque la verdad es que si mucha gente no llama, ¿por qué razón? Porque tienen miedo de la inmigración, y más bien hay una visa que los puede ayudar en esa situación. Bueno, entonces, Cristina, ¿alguna otra cosa que quieres decir aquí al señor Víctor y al programa? Es que estoy muy alegre que puedo servir la comunidad de Southwest Florida, y es un placer conocerte, Víctor. Bien, muchas gracias, abogado, por su tiempo. Nuevamente reiteramos su colaboración y su ejemplo, y además toda su ayuda que le presta a la comunidad, ¿correcto, Víctor? Sí, ya llevamos más de un año prácticamente trabajando con nosotros, trabajando para la comunidad, y cada vez que le hemos tocado su puerta, él siempre nos ha dicho, ahí estoy. Así es. Bueno, muchas gracias, abogado, por esta comunicación. Esperamos tenerlo pronto y seguir con todos los proyectos que tenemos estipulados para seguir ayudando a la comunidad como se merece. Y saludos a mi compatriota, la abogada Cristina. Así es. Ahora más que nunca es importante que estés en contacto con tu familia. Y por eso, The Food Store USA, dealer autorizado de Metro PCS en Naples, te invita a la gran venta de otoño. Ven y aprovecha de las grandes ofertas y planes disponibles. Escoge entre nuestra gran variedad de teléfonos a los mejores precios del mercado. Y para tu conveniencia, contamos con 6 localidades en Naples para servirte mejor. Para más información, llámanos al teléfono 239-260-5469 o visítanos en internet en thefoodstoreusa.com. Conéctate ya. Hola, soy Pablo Hurtado y somos tus abogados de inmigración. ¿Tiene usted un ser querido o un conocido que está bajo un ICE hold o detención de inmigración por manejar sin licencia, DUI o cualquier otro delito menor? Las decisiones que tomes hoy pueden afectar tu futuro y el de tu familia.
Llámame. Posiblemente podemos parar tu deportación, conseguir tu permiso de trabajo, licencia de conducir y hasta lograr tu residencia. Recuerde que juntos podemos buscar soluciones. Bien, y gracias por continuar con nosotros en su programa Agarrando el Toro por los Cuernos. Con nosotros se encuentra el periodista Pablo Flores, un reconocido periodista chileno que fue, Víctor, prácticamente el primero que empezó con el caso de María Elvira Figueroa, que bien lo hemos mencionado y lo hemos pasado en programas anteriores. Bienvenido, señor Flores, a este programa Agarrando el Toro por los Cuernos. Gracias por darnos la oportunidad de hablar con usted. Y quisiéramos, por favor, hacerle algunas preguntas con respecto al caso de María Elvira. Gracias por estar con nosotros, estimado colega. Le quisiera hacer solo tres preguntas. La primera, ¿nos puede decir algo sobre el caso de María Elvira Figueroa? La segunda, ¿conoce nuestra campaña en favor de justicia para María Elvira? Y la última, ¿podemos contar con usted para que trabajemos juntos en esta campaña por justicia para María Elvira Figueroa Alarcón? Bueno, con respecto a la primera pregunta, la verdad es que el caso de María Elvira nos pareció muy interesante, ya que, primero que todo, no es muy común que exista un chileno preso en Turquía. En esta situación habían dos personas en esa época. Y al conocer la historia de María Elvira, nos dimos cuenta que era una niña que había tenido muchos problemas, que no había logrado estabilizarse y que tomó decisiones que finalmente la llevaron a cometer un error que está más que claro que ya lo ha pagado. Ahora nosotros nos pareció que teníamos que contar no solamente por lo que había pasado a María Elvira, sino que también de alguna manera prevenir a que nadie más en Chile o en otras partes sufrieran lo mismo que ha sufrido María Elvira. Por lo tanto, yo personalmente lideré una investigación junto con la familia, donde nos entrevistamos, me contaron cómo era la vida de María Elvira y tuve la oportunidad de viajar a Turquía. La verdad es que no fue muy difícil poder tener acceso a ella. La legislación turca es bastante celosa con los medios de comunicación. Por lo tanto, fue un trabajo arduo y bastante complicado, donde nos dimos cuenta que María Elvira había pasado un muy mal pasar en las cárceles turcas. Y nosotros creo que estamos muy agradecidos porque el hecho de que de alguna manera el gobierno tuvo alguna intervención, nosotros como canal de televisión, y ayudamos a traer a María Elvira de vuelta a Chile. Con respecto a la campaña que ustedes están haciendo, me parece que fantástico. La verdad me llena de orgullo el hecho de que gente en los Estados Unidos estén preocupados por la situación de María Elvira. Creo que el apoyo que he recibido a través de las redes sociales, de Facebook, de YouTube, ha sido muy importante. Muchas gracias, señor Flores, por sus comentarios. La verdad es que estamos seguros que vamos a lograr este éxito en esta campaña tan importante como la de María Elvira. Bueno, un placer haber estado con ustedes. Les agradezco mucho su tiempo. Acá tienen un servidor más que desde Chile tienen todo mi apoyo, la colaboración que necesiten. Un abrazo muy grande y gracias por buscar la justicia para María Elvira. Un abrazo, que estén muy bien. No se vayan, que volvemos con más de Agarrando el Toro por los Cuernos. Este programa es patrocinado en parte por la firma de abogados de inmigración del señor Pablo Hurtado, donde juntos se pueden buscar soluciones. Prestige Dental and Laser Care, construyendo sonrisas. The Phone Store USA, su dealer autorizado de Metro PCS en Naples. Y 365 Cuts, un concepto nuevo en barbería. ¿Ha sido víctima de una injusticia? Bien, y gracias por continuar con nosotros en su programa Agarrando el Toro por los Cuernos. Mira, lamentablemente, Víctor, Paola, el tiempo, como siempre, uy, se nos va. Es un verdugo. Así es un verdugo. Pero qué bien que vino María Alejandra Echeverría. Yo le doy las gracias a ella, de verdad, sí, sinceramente. Gracias. Porque de verdad, un motivo, mira, de inspiración, la verdad. No, y yo, a mí que me gusta motivar a las personas, mira, ella me dejó
doble porque motivado. Es muy fácil decirlo, decir, ay, sí, pero vivirlo y aplicarlo en una vida diaria es muy difícil. Eso es como lo que siempre hablamos, ¿verdad, Víctor? El millonario es el que tiene que dar los cursos de cómo ser millonario, porque tiene la experiencia, porque sabe, no una persona que no ha vivido nada y se pone a hablar cosas que no tienen. Como yo, que me dijera, bueno, voy a darle el curso de millonario, ¡hombre! ¡Hombre! Bien, no. Queremos agradecer también la comunicación con el abogado Pablo Hurtado, que siempre entrega información tan precisa, ¿verdad? Siempre, ayudando a las cuestiones de la comunidad. Sobre siempre. Todo a Silvia, que vino para acá, como siempre, con ese carisma que tiene ella y con ese caso tan increíble. Es como lo de Silvia, fue increíble. Y a Cristina, por supuesto, la abogada nueva. Felicitaciones, Cristina, por pertenecer al staff de abogados. Nueva con Pablo Hurtado. Pablo Hurtado, por supuesto. Ahora, también agradecer a Pablo Torres, a Pablo Flores, el periodista chileno que estuvo con nosotros, que nos va a dar todo ese apoyo para el caso de María Elvira. Así es. Así es. Bueno, y que ojalá que lo de María Elvira también salga bien. Nosotros estamos aquí súper pendientes de ella. Mira, y la verdad, pobrecito, el policía que se encontró contigo, Víctor. Sí. Porque, ¿cómo los policías llegan a esa situación? Me están siguiendo. ¿Cómo llegan a esa situación de estrés? Eso que tienen de hablar fuerte, de sentirse, de pasar por encima de las personas. ¿Por qué un policía tiene que llegar a esa situación cuando el lema debe ser que el policía está aquí para ayudarte, no sí. para agredirte, no es para... Es como un abuso de poder. Servirte y protegerte, dicen. Eso es lo que está en la ley. Para eso, ese es el principal trabajo de los agentes oficiales y es en lo que la población quiere confiar. ¿Quién quiere confiar a un policía que te agarra y te detiene y te maltrata, te grita, abusa de ti? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Este hombre fue un déspota. Este hombre... Hay dos testigos de eso. Además, estoy pidiendo bajo el Estatuto de la Florida 119 los videos que habían allí, porque estábamos allí como si estuviéramos aquí, bajo cámara. Bajo cámara. Y entonces... Y todo, no les importa. Ni siquiera la presencia de cámaras no les da un poquito de temor. Nada. Pierden la noción de dónde están. La prueba está que los ve 6-7 policías golpeando a un pobre muchacho de 13 años y no le importa que haya cámaras ahí que lo estén mirando. Bien. Y este fue ese caso. Así es. Bueno, continuaremos la próxima semana con más información, con más casos, haciendo todos los adelantos de todos los casos que venimos trayendo. Así que gracias por estar con nosotros una vez más, agarrando el toro por los cuernos. Y gracias, Víctor. Gracias, Paola, por estar con nosotros hoy. Gracias.